Hola, ¿cómo están, ciudadanos? Voy a cocinar algo rico para una invitada que tengo en la parte de atrás. Jacob, ¿quién será? Jacob, ¿acaso será la primera dama? Es sorpresa, déjenle cocino y al final vamos a ver a quién tengo atrás. Dirán, ¿quién es, Jacob? ¿Quién es? Espérense tranquilos, luego voy a apuntar lo que compartan para que se ganen dinero y voy a cocinar, ¿ok? A salud de todos. A chinchero. Te recomiendo esta, Ale 8, no había transmitido porque me sentí un poco triste. Tu mejor opción. Ale 8. Esperen, chicos. Vamos a cocinar algo. Dejen cocino rápido porque la. Buenas, buenas, hola. Contesta, ya estoy contestando. Ahí te las apunto, chicos. ¿Quieren ver la invitada especial de hoy que tenemos en la recámara? Espérense, tienen sorpresa, chicos. Ahorita vamos a checar la parte de atrás, ¿ok? Ahorita los apunto, dejen cocino. Le voy a cocinar un huevo con salchicha, pero le vamos a poner queso. Ay, ay, ay. Vamos a cocinar algo rico. Esa la vamos a guardar, si me permite. ¿Quién compartió para apuntarlos? A ver. ¿Quién compartió? Ya compartió X, XHC, XHC. Falta Chispita Segura. Chispita Segura. ¿Ya te apunté Chispita Segura? Dejen cocino. ¿Quieren ver a quién tengo o no? Diego, ¿a quién tienes? Diego, estamos de chones viendo a ver a quién tienes. Ahorita van a ver a quién tengo, espérenme, espérenme. Dejen parto la salchicha. No sé por qué, pero los ciudadanos son minchones. Están esperando a que vaya al cuarto a ver a quién estoy cocinando, ¿ok? Ya te apunté hechas, ¿ok? Espérenme, chicos. Selena Mellado. A ver, Selena. Te voy a apuntar, ¿ok? Selena Mellado. Ya está Selena Mellado. Ya te apunté, Selena. Déjame parto esto para cocinar a la persona que está en la parte de atrás. Espérenme, chicos. Dejen cocino rápido. Yo sé que hay muchos chones que quieren ver a quién tengo. ¿A quién tienes, digo? ¿A quién tiene? ¿Acaso la primera dama? Te veo desde Los Cabos, California. Fíjate que yo voy a Los Cabos, California. Si Dios quiere, a lo mejor este mes que entra. Chequen. Vamos a partir salchichas. Yo lo hago así, chequen la salchicha. Ojalá sea la primera dama. Etiqueten a la primera dama. ¿Dónde está la primera dama? ¿Primera dama eres tú? ¿La que estás atrás? ¿O no? A ver, primera dama. Chinchero, esperemos sea la primera dama. Pongan changuitos. Primera dama. Ya están de chones, ya tenemos casi 80 chones mirando. ¿A quién tengo en la parte de atrás? Ojalá sea la primera dama. Ojalá y sea la primera dama la que está cocinando, chinchero. Espérenme, chicos. Voy a cocinarle para alguien. Ahí está. Ya que ya está esto, saludos HP Noticias. Ahorita los apunto. Sí, déjame que te lo saque. Huevo. Saludos, chamoyadas al amello. Tengo a alguien en la parte de atrás, a una mujer. ¿Quién crees que sea la mujer que tengo atrás? Esta historia continuará. Ocupas huevo. Voy a cocinar tres huevitos. Tres huevos. A los amantes de los huevos. Ey, dime. Dejen, dejo los huevitos acá. Es sorpresa, se van a emocionar ahorita a ver quién tengo atrás. Eugenia, ¿dónde está la famosa Eugenia? A ver.
Espérenme, chicos. Sincero. ¿Dónde está la cuchara? Los huevitos, chicos. Dice Eugenia, ¿quién está en el cuarto? Yo no soy, oh my god. Voy a tener que cortar, chicos. Creo que se me está acabando la pila. Me queda 78 de pila, chicos. 78 de pila. Ya se me va a cortar la transmisión, chinchero. Chinchero, ya valió la transmisión. Espérenme, chicos, ya valió la transmisión. Chequen, chicos, cómo se cocina esto, miren. Mira, chicos, ay, ay, ay. Vamos a cocinar algo rico y delicioso para Eugenia. Eugenia está en mi recámara. Allá tenemos a la famosa Eugenia en la recámara. Ver, quiero ver con quién estás en el cuarto. ¿Eres tú, Eugenia? ¿Estás allá atrás? Chinchero, dejen cocino, chicos, ¿ok? Esto ya se descontroló, chinchero. Ay, 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 chinchero. No puede vivir sin ti. Si es Eugenia, ya ves, Eugenia, tú eres la que estás atrás, ya ves. Si no es Eugenia, reporten. Chinchero. No, si es Eugenia, ¿verdad? Espérame, deja checo. Si es Eugenia. A ver. Es Eugenia. Ahí está todavía. Espérame, está ahí. Está dormida, pero ahorita la voy a levantar. La voy a levantar ahorita. Porque si está haciendo la dormida. Ok, ahorita la levanto, espérame. Si eres tú, Eugenia. Espérame. Dejen en caliente unas tortillas a la famosa Eugenia. Hice huevito con salchicha. Está comentando cómo va a estar ella. ¿Cuántos tacos quieres que te lleve, Eugenia? ¿Cuántos tacos quieres? ¿Dos o tres? A ver, Eugenia, ¿cuántos tacos quieres? Se me hace que dos patitos para mí, ¿va? Dos y dos. Te voy a calentar dos tortillas y yo dos tortillas para mí. Espérenme, chicos. Hola, Jico, mándame. Está comentando cómo va a estar ella dormida. Chinchero, eso ya se descontroló, chinchero. Ay, 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 santo Dios. Ay, espérame, dime cocina, Eugenia. Esto ya valió pija. Espérame, ¿está ahí para Eugenia? A ver, Eugenia. Mira, Eugenia, te voy a dar más dos, dos y dos, ¿ok? Porque vamos a tener que dormir temprano, ¿ok? Espérame. Vamos a ponerle queso.
Dice, no hay tortilla de harina. No, chinchero, a ver. Chinchero, espérame, chicos. A ver. Compartan, chicos. Si no, ¿cómo les voy a mostrar quién tengo atrás? Si no comparten, no les voy a mostrar quién tengo atrás. Quiero que le den like todo. Like, like, like. Liki, nada me divierto, ¿ok? Y les voy a mostrar quién tengo atrás, ¿ok? Yo ya lo quería hacer desde hace mucho tiempo y lo voy a mostrar a quién tengo atrás, ¿ok? Y se quedó el problema. Es una mujer. A ver. Chinchero. Dice Jacob, ¿quieren saber quién está atrás? Liki, compartan. ¿Quién es? ¿Por qué Eugenia no es? Unos tacos de maciza. Ahorita van a ver. Compartan, chicos, no quiero que pongan me divierta. Hasta me tiembla la mano, chinchero. Chinchero. Perdónenme que esto me está haciendo mal. Chinchero. Ay, ay, ay. Estamos ahí, quién está atrás. No, chicos, es una mujer. Yo tengo una mujer atrás. Recuerden que a mí no me gustan los hombres. Yo soy macho y me gustan las mujeres. Como esta camisa me la trajo la mujer. La mujer me la trajo y dice Kentucky. ¿Ok? Chinchero. ¿Acaso será Gisela Sánchez? Gisela Sánchez, tú eres la que estás atrás, ¿verdad? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Queso. No, porque es una mujer la que está atrás. ¿Ok? ¿La suegra de Eugenia? No, es una mujer, tiene 20 años. De 18 a 20. ¿Quién crees que sea que tenga 18 a 20? Jake ya nos dio una pista. Tiene 18 a 20 años. ¿Quién será? Chequen quién será. Huele a traste la segunda dama que la requesón, una hija no reconocida. No, yo si yo tengo 30, ¿cómo tengo una hija de 20 años? Ni modo que la haya tenido a los 10. Oh, idiota. Ya sé lo que voy a hacer, ya sé que lo que voy a hacer mejor. Me hago unos tacos. Así. Espérense. Chicos, ella es la futura primera dama. Acuérdense. Tengo el oficial, pero falta la de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. La del domingo ya la tengo, ¿ok? Pero me hacen falta todavía. Yo soy como tipo árabe. Un árabe puede tener 7 esposas. Claro, y un árabe puede tener 7 esposas. Porque es por ley. Y yo tengo descendencia árabe, ¿ok, chicos? 7. Tengo una, me hacen falta. Ya me hacen falta 5, ¿ok? Chinchero. Chequen, chicos. Vamos a llevar de comer, ya vamos a acabar. Espérenme, chicos.
Un bien surtidito de huevito. Ahí está. No tiene nada de malo, chicos. Si vas a Arabia, vas a ver que, que la gente ya tiene 7 esposas, lógicamente. No tiene nada de malo tener 7 esposas, o sí. Oye, pues no tiene nada de malo tener 7 esposas, es normal. Con queso. Ahí está. ¿Cuándo vamos? Espérenme, chicos. Ya vamos a ir para atrás. Vamos para la parte de atrás. Vamos para atrás. ¿A quién apunto antes de irme para atrás, chicos? ¿A quién apunto? Espérenme, ya vamos a ir para atrás. Vamos para atrás. Ya vamos para atrás a llevar la comida. Espérenme, chicos. Dejen, primero me llevo esto para atrás. Me llevo esto para apuntarlos, ¿ok? Espérenme, llámenme. Que pusieron, chicos, a ver. Ay, voy a dormir contigo para que no se solito. Espérame, ahorita voy para allá atrás. Déjenme, le preparo esto. De atrás para llevar de comer a la famosa primera dama. Jaja. Espérenme, te los apunto. Bebé, mi amor. 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 Es que está bien cansada de hace rato. Hace rato estábamos bien ocupadísimos. Le dimos duro al guayabo y se cansó bastante. Cállate. La voy a levantar. Espérame ahorita. Déjame con un taco. Es que lo que pasa es que hace ratito nos dimos bien duro. Hay muchas señoras damas. Espérame. Los voy a apuntar antes de despertarla. Es que está bien dormida. Espérame, chicos.
mames. Déjala, levanto ahorita. La despierta, sí. Ahorita chequen cómo la voy a despertar, pero espérate. Chinchero. Chinchero. Es que se durmió con el peluche. Dormía con el peluche. Es que se desveló. ¡Charán! Ay. No, no tengo a nadie, chicos. ¿Cómo que, chicos? Que voy a... voy a estar con alguien. Miren, chicos, no hay nada. Nada por aquí. Les hice una broma. Día de los Inocentes. Tía, falta bastante, pero por adelantado. Miren, no hay nadie por aquí, chicos. No hay nadie por acá. No piensen mal. No era nadie. No era nadie. Fue una broma solamente. Les tendí una broma. Una bromita porque... Ayer ustedes me tiraron una broma que había un accidente, para que vean lo que se siente. ¿Ve que se siente feo? Claro que se siente feo, Jacob. Ustedes me dijeron, Jacob, hubo un choque en Plaza Fiesta. Y yo digo, ahora para que se les quite, les voy a hacer una broma para que vean lo que se siente. ¿Ve que se siente feo? Sí, Jacob, se siente feo. No, hombre, tú ya estás hoy. Si ayer tú me echaste a mentir y me dijiste que hubo un choque. Y yo me la creí, yo fui hasta por allá. ¿Quién es el tornado? ¿Tú o yo? No, pues tú. Porque tú me echaste a mentir y me dijiste, hubo un choque en Plaza Fiesta. Y resulta que yo voy. Y no hubo ningún choque. ¿Ya vieron que siente feo? Claro, viejo, que se siente feo. Ya no vamos a echarte mentiras. Ya no vamos a bromear, ¿ok, chicos? ¿Ya vieron, chicos? No hay nadie por aquí, chequen. No hay nadie por acá. Ya no hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Estoy solo. Solo, solo, solo. Ni abajo de la cama hay nadie. Estoy solo, chicos. No hay nadie. Estoy solo, ¿ok? Ayer, recuerden, chicos, que me echaron mentiras. Oh, sí, chicos, sigan la página de mi primo Ñoño. Mi primo Ñoño, sigan la página. Él es sobrino de mi jefa y espero sigan a Ñoño. Ñoño, tu mejor opción, sigan a Ñoño. Ñoño es una buena persona. Él va a ser mi gabinete. Quiero que su página se acredite bastante para que la gente lo reconozca, ¿ok? Ñoño es primo, si no lo sabían. Él va a estar conmigo en mi gabinete. Voy a acomodarlo, pero necesito que su página crezca bastante. Claro que mi primo Gustavo, si no sabes. Bueno, ya les conté acerca de Ñoño, por eso le estoy acreditando su página, ¿ok? Pero no estoy con nadie, estoy solo, miren. Solo, solo, ¿ok? Voy a apuntarlos y ya quedamos a mano, ¿ok? Voy a estar rompiendo celulares. ¿Qué? Voy a romper celulares, tengo celulares para romper. Uno. Chequen, tengo celulares. Celulares para romper, vamos a romper celulares. Vamos a estar rompiendo celulares en estos días. Vamos a romper celulares. Vamos a estar rompiendo también tablet. Vamos a estar rompiendo todo un poquito. Vamos a estar rompiendo celulares. Acá hay más celulares. Celulares vamos a romper.
No, chicos, ustedes no se merecen que yo rife celulares para ustedes porque ustedes me echaron mentiras ayer. Que hubo un choque fuerte en Plaza Fiesta y fue pura mentira. ¿Quién fue el que me echó la mentira? Etiqueten a la persona que me echó mentiras. Miren, es lo que se van a estar rompiendo, mercancía para romper en estos días. Ok, chicos, mercancía para romper. También vamos a romper televisiones para que vean calle que no, mejor las voy a regalar en Juego Lotería, ¿no? Ah, mejor sí. En vez de romperla, chicos, lo que voy a hacer mejor es rifarlas en juego de la lotería. Voy a hacer un juego de lotería. La voy a hacer en estos días. Ya lo dije cuándo va a ser, ¿ok? Voy a hacer un juego de lotería. Un juego de lotería para todos ustedes. Voy a rifar despensa y de todo un poco, ¿ok, chicos? Dejen como. Ya para despedirme los voy a apuntar, ¿ok? Esto vale 2 puntos. Los voy a apuntar 2 veces. Oye, si Eugenia ya no conectó. Chinchero, Eugenia se la cayó. Eugenia, conéctate. Etiquétale a Eugenia, ya no la he visto por aquí. Chinchero, Eugenia. Eugenia, no era nadie. Chinchero, Eugenia, ya me bloqueó Eugenio, ¿qué pedo? Eugenia. Chinchero. Que se conecte Eugenia, Chinchero. Díganle que fue mentira. Se la creyó. Yo le hice una broma a ustedes, Eugenia se la creyó. Eugenia, conéctate. Era una broma, Eugenia. Ya valió, Chinchero. ¿Para qué? Porque ella se la creyó. La broma era para ustedes, no era para ella. Vamos a apuntar a. Y ver, a ver. Pues que la broma era para ustedes y se la creyó Eugenia, ya no se conectó. Chinchero. Es que se la creyó ella y la broma era para ustedes. Carlos Solís. Carlos. Solís. ¿Quién más? Ivette de Sánchez. Ivette. De Sánchez. Chico, etiqueten a la Mafafa. Mafafa. Ah, no, Chinchero. Chinchero, ustedes no le digan así, chicos. Es Eugenia y yo, Eugenia. La quiero, chico, ¿ok? A mí me dicen cabeza de rodilla. A ella le ponen apodo. No sean así, chicos. No sean así nunca avergonzados. Mafafa será tu madre, tu abuela. Pero Eugenia, a Eugenia me la respetan, ¿ok? Eugenia. Conecte su Eugenia, vamos a mandarle mensaje a Eugenia. A ver, Eugenia. Espérame, Eugenia. Tonta Eugenia. Chinchero. Eugenia, Eugenia. Ya se está sintiendo mal, chicos. Dígale a Eugenia que era broma, porque ya me está poniendo que se está sintiendo mal. Miren, no, no les miento. Chinchero. Eugenia, era una broma. Pone, nenita, dile que no es así porque me voy a sentir mal. Chinchero. Nenita, dile que fue una. Es que la broma no fue para ella, la broma fue para los ciudadanos que me echaron mentiras ayer. Yo me vengué, estaba bien resentido por lo de ayer, porque ayer me echaron ustedes mentiras. Me dijeron, Jacob, hay un choque en Plaza Fiesta, dejé Eugenia aquí y yo me fui. Ve a su casa, me voy bien tarde. ¿Te imaginas? De perdido me pasa alguna tragedia, de perdido choca alguna cosa, ya bien tarde para andar en la calle. Ya son la 1:37. Chinchero.
Tú solito haces que se... No, es que tengo una cosa, Lali. Ustedes ayer me echaron mentira que hubo un choque. Que hubo un choque, pero que el choque fue en Plaza Fiesta. Yo de menso voy y resulta que fue mentira. Después un señor me dice, Jake, ocupo ayuda porque estoy en el Hospital Pumarejo internado y yo ya no le creí. Dije, por culpa del otro, ya no te creo. Y resulta que el señor dice que sí es verdad, pero yo ya sigo sin creer. Pero aquí. Sinchero. Déjenle mano mensaje a Eugenia, a ver si me contesta. ¿Qué hizo Eugenia? Huerta Leonor Valle y Cop. Voy a cortar la transmisión, chicos. Ok, lo puse en videollamada de ahí. Eugenia, es que no era para ti, Eugenia. Yo le hice la broma a la gente. Eugenia. Chicos, voy a cortar el hilo, ¿ok? Porque la broma no era para ella, la broma era para ustedes. ¿Cómo le voy a pedir perdón si yo le hice la broma a ustedes, no se le hice a ella? Ya se siente bien. Ya está comentando que ya se siente bien. Es que la broma no era para ti, la broma fue para la gente. A la máquina me había espantado bien gacho, ya dije, ya perdí a mi mafafa, chinchero. Mafafa, yo te quiero a ti bastante, chinchero. Ya me habías asustado. Santo Dios. Deja como a tu honor, ¿ok? Vamos a comer a honor de la famosa mafafa de la abundancia. Si nunca tuviste una mafafa, no tuviste infancia, ¿ok? Mafafa, tu mejor opción. Te voy a hacer una página, vas a ver para ti solita.
Mi última Ale 8. ¿Alguien que me traiga coca de esa de Lexington, Kentucky? ¿Esta la venden en Lexington? ¿Quién anda en Lexington, Kentucky? Chequen, Kentucky. En Kentucky venden de esas cocas, ¿ok, chicos? De... ¿Alguien que me haga el favor de ir para Lexington, a Kentucky, y traerme un 24 estas? Puro Lexington, ¿ok? Lexington, Kentucky, tu mejor opción, jaja. ¿Sentiste feo cuando te dijo bye? Claro, ni modo que no. Chicos, ¿quién pasa para Kentucky? Ocupo que me traigan de esa del estado de Kentucky. Se los voy a agradecer bastante. Ya sé que no es coca, es refresco. Ahí les encargo el refresco de eso, chicos. La venden. Yo le he visto que nomás la venden en el estado de Kentucky. Ok, me la trajeron de Kentucky. Chequen. Estado de Kentucky. Cuando vayan a Estados Unidos, visiten el estado de Kentucky. Te lo recomiendo bastante. Kentucky. Visita Lexington. Ahí está el Killan, Kennelan. En el Killan hacen carrera de caballos, apuestas de caballos, los caballos corren y te ganas mucho dinero. Tú apuestas $1 y te puedes ganar $100, apuestas $100 y te puedes ganar $1,000. Kentucky, tiene a Kentucky tu mejor. ¿O sea, amigo Kentucky? Sí, chico. Lo que hagan ido a Kentucky te lo recomiendo, ¿ok? Si vas a ir a trabajar, te recomiendo Kentucky. En Kentucky hay muchos paisas, muchos caballos. Esa del, te lo dan, sí, en la carrera de caballos, chicos, te lo recomiendo. Carrera de caballos ahí en el Killan. Jacob, dice que chinchero, ya cásate con Eugenia. Hola Jacob, lo que voy a hacer con Eugenia, chicos, a de cuenta ahorita es que nos vamos a ver dos veces por semana. No nos vamos a ver todos los días, ¿por qué motivo? Porque la gente piensa mal y si la gente es muy pronto que se hayan juntado alguna cosa. Por eso es mejor, chicos, por eso es mejor, como les diré, por eso es mucho mejor ahorita vernos dos veces por semana. Su mamá tiene razón, dice su mamá, Jacob, mi hija, venla a ver dos veces por semana, pero está mal de que tú te la lleves. Dije, no, sí, tiene razón. Dije, sí, tiene toda la razón. No mames. Jackie, Jacob, no que no la querías, es que me afafas como ella, nunca la va a ver en la vida, chicos. Chinchero. ¿Quién me había tratado como ella? ¿Quién? A ver, Genesis, dime, ¿quién me había tratado como ella? ¿Nadie? La Boqui no me trató como ella. La Boqui nunca le gustó salir de mis libes. La Boqui se avergonzaba de mí de salir de mis libes. Me dice, no, yo no quiero salir en tu libes. ¿Quién? ¿Qué futura primera ama se ha avergonzado de salir de mis libes? Todas se avergüenzan de salir de mis libes. Y ella no se avergüenza, ella sale de mis libes. A pesar de que le dicen mafafa, a pesar de que le dicen cosas feas, ella se la rifa saliendo conmigo. ¿Qué cené? Huevito con salchicha y queso. Esmeralda, ¿quién es Esmeralda? Esmeralda. No sé quién es Esmeralda. Pero nadie quiso salir. ¿Quién ha salido conmigo? Más que la suegra ha salido en mi live. La famosa mafafa ha salido en mi live. Mi hijo. Por ninguna futura dama ha salido en mi live. Boqui nomás quería exprimirte, jaja. Por eso me dejó todo flaco, ¿verdad? Estoy todo flaco, tilico, por lo mismo. Periquín la trae vendiendo flores en Alauro Villar, pero si anda muy atrás. ¿A qué? Diego, ¿conoces a Pancho? Creo que sí. Arriba, Jacob. Aquí estoy. Ah, Esmeralda, tú eres Esmeralda, chinchero. Chequen, chicos, pónganse a pensar. ¿Ustedes qué me aconsejan? ¿Creen que Mafafa sea la mujer correcta de mi vida? Pero mira, antes de decirle Mafafa, porque... Vamos a saber qué es una mafafa, porque yo le estoy diciendo de cariño porque ustedes me están diciendo. Deje, investigo qué es una mafafa, espérenme, en internet, qué es una mafafa. Porque no me está gustando eso de mafafa, siendo que es como un animalito. A ver, mafafa, ¿qué es una mafafa? Dejen, checo aquí, ¿qué es una mafafa? Espérenme, ¿qué es una mafafa? Pobrecito si le están diciendo cosas malas, ¿ok? ¿Qué es una mafafa, ve? ¿Qué es una mafafa? ¿Qué es una mafafa? ¿Qué es una mafafa? Espérame, lo voy a buscar aquí en internet. ¿Qué es una mafafa? ¿Qué es una mafafa? ¿Imágenes? ¿Mafafa? Mafafa es una planta, chicos. Chequen. Aquí le puse... ¿Qué es una mafafa?
La mafafa es una planta que se llama oreja de elefante. Uy, ¿qué es una mafafa? A ver. La mafafa es una planta de oreja de elefante. Ver, mafafa. A ver, mafafa. Espérame, chico, a ver qué es una mafafa. Chinchero, chico, no se le bañen. Eso es una mafafa, chicos. Se están pasando de la raya, mafafa. Son bien pinches dañados, pinches ciudadanos. Pinches dementes. Están viendo que ella está enferma y ustedes le están diciendo mafafa. ¿Por qué le dicen mafafa? ¿Ustedes creen que ella se parece? No se parece nada, chequen. Chequen. Es una mafafa. No comparen una mafafa, por favor. Mafafa, se pasan de lanza ustedes. ¿Tú crees que el amor de mi vida se parece? ¿Tú crees que la primera dama se parece? A ver, ¿y a mí qué apodo me están poniendo para buscarlo aquí en internet? ¿Qué apodo me están poniendo? La Roca. La Roca. Ahí me dicen La Roca, a ver, La Roca. Vamos a buscarme aquí qué es una roca. A mí me dicen de cariño La Roca, a ver qué es una roca, a ver. La Roca. La Roca. ¿Qué es una roca? Así se parece a mí. Ah, chinchero. Ja, la máquina se parece bastante a mí, chinchero. Ahí, a ti te dicen, no, a mí me dicen La Roca, miren. Chequen, chequen la diferencia. A ver, vamos a ver. Déjenme pongo mi camisa de tirante, chequen bien, chicos. La Roca se parece mucho a mí, chequen bien. Chequen la diferencia. Chequen, déjenme visto comer, a ver. Entramos a ver si me parezco a La Roca o no. Espérenme, chicos. A ver. Ahorita vamos a ver si La Roca es igualito a mí. Chequen bien, La Roca. Vamos a poner celular aquí. A mirar a La Roca. A ver. ¿Se parece? ¿Quieres pedos conmigo? ¿Quién me hace un tatuaje como el de él, chico? Quiero un tatuaje en este brazo, así chidote, como el de él. ¿Cuánto cobra un tatuador? ¿Quién me hace un tatuaje como el que tiene en el brazo y cuánto me sale, chico? ¿Ok? A Rango, vamos a checar Rango, vemos si Rango se parece a mí. Nada que ver conmigo, Rango, a ver. A ver. Rango. Nada que ver conmigo, nada que ver. Y esta cosa no se parece a mí, es una caricatura.
El otro es una persona de la vida real. ¿Ok? Tío Lucas, vamos a buscar al tío Lucas. Nada que ver con el tío Lucas, chéquenme, tío Lucas, a ver. Tío Lucas, tío Lucas. ¿Tú crees que me parezco a este? ¿Crees que me parezco a este? Nada que ver conmigo. Sí, dicen que sí. Ponle Salina, a ver, Salina y Goktari. A ver a Salina. Salina. Salinas. De Goktari. A ver, Salina y Goktari. A ver. Tengo que dejarme los bigotes. Nada que ver. No se parece a mí. ¿Tú crees que Salinas se parece a mí? No, Jacob. A ver, Salinas. Al Señor de los Anillos, vamos a buscar. ¿Cómo se llama el Señor de los Anillos para buscarla? A ver. A ver, Señor de los Anillos. ¿Cómo se llama? Ponle Ramón. Ramón. A ver. Don Ramón. Don Ramón. ¿Tú crees que me parezco a él? Babo, a ver, babo. ¿Qué babo, chinchero? Babo, vamos, babo. Babo. Pulo Grande Santa, tu mejor opción. Saitama, Saitama, a ver, Saitama. Saitama, Saitama. Nada que ver. Nada que ver conmigo, nada que ver conmigo. Tío K, Gollum es Gollum. No, ahora dicen que Gollum, chinchero, Gollum. 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 ¿Goyum o Gollum? Goyum. Uy, se pasaron de raya.
Maestro limpio. Maestro limpio. Maestro limpio. Maestro limpio. Nada que ver. Gárgame. A ver, gárgame. Olviden que gárgame. Gárgame. Suena como gargajo. Gárgame. Gárgame. Y salúdame, Jaco, saludos. Nada que ver conmigo, chicos. Nada que ver. Me podrán ofender de todo, pero menos Gárgame. A mí eso no me está simpatizando de Gárgame, ¿ok? Prefiero que me digan Golem a que me digan Gárgame, ¿ok? A mí eso de Gárgame. A ver, que quede bien claro, ¿sabes, chicos? Me podrás ofender, me podrás decir Golem, pero nunca me digas Gárgame, ¿ok? Porque te voy a bloquear a la Gárgame, ¿ok? Yo no soy ningún Gárgame ni Cocho Cuarto. Prefiero que me digan Golem. Prefiero que me digan Maestro Limpio. Prefiero que me digan La Roca. Prefiero que me digan Mamator. Prefiero que me digan Golem, como dicen tú. Pero nada de Gárgame. Nada de Gárgame, porque él no se parece nada a mí. Él está pelón y yo tengo cabello, miren. ¿Vieron? Él no tiene cabello de arriba. Y yo sí tengo cabello de arriba. ¿Ok? Es la peor ofensa que me pueden decir que me parezco a Gárgame. O sea, ¿qué onda con eso? ¿Qué onda? ¿Peter la anguila me dijiste? ¿Peter la anguila? A ver. ¿Peter la anguila? Peter la anguila. ¿Tú crees que me parezco a esta a él? Nada que ver, yo soy. Nada, chequen, chicos. Chequen la diferencia. Él está flaco. Yo estoy gordo, mira. Checa el brazo. Cheque brazo él. Mira. Nada que ver. ¿Tú crees que se parece a mí? Mira. Transportador. A ver, a transportador, chinchero. Transportador. 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 ¿Tú crees que me parezco un transportador como ese? Nada que ver, chicos. Este es un transportador. Es un transportador. ¿Cómo me voy a parecer un transportador? Chequen. ¿Mi cabeza tiene forma de transportador? No, oye, con tu cabeza hace un poquito transportador. Me dijeron que me parezco al transportador. Nada que ver. Nada que ver. A ver. Toretto, a ver, Toretto. 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 A ver. Dejen checo el transportador.
El otro que me, el que hizo la película, ¿verdad? Él sí parece a mí. A ver. Si me dejo la barba, a lo mejor sí, a ver. Entonces me parezco más a Toretto. Bueno, chicos. Dejen como y los apunto y me despido, ¿ok? Tengo cosas muy importantes que hacer, como doblar el cajón de mis calcetines, separar los calcetines porque todos los tengo revueltos. Aquí no apunto, aquí no apunto. Tira son ya. Ya son a dos, chicos, ya me voy a despedir. Se quiso ir la luz, chicos. Se me quiso ir la luz. ¿Sí vieron? Se quiso ir la luz. Bueno, ya me despido, chicos. Juntos unidos por un mejor Matamoros. ¿Qué? ¿A qué? ¿Este? A ver, este. Vamos a buscar a este. A este. Este. Este, ¿qué me parezco a este? Dicen a este, a ver, a este, este, a ver, este, Nada que ver, mira. ¿Este? ¿Este sí? ¿Este? Este, este. Ah, sí, este, ¿no? Este, este. Más o menos. Bueno. ¿Te pareces a Robert Leagan? Ah, que mira, a ver, Robert Le, ¿quién es Robert Le? A ver. A ver, Robert Le. Nada que ver con Robert Le, a ver. Robele, nomás le pongo Robele. A ver. Robe.
Lee. Nada que ver, chicos. Roberto Lee no tiene nada que ver. Fue un viejito de hace mucho tiempo. Al pelón de Bracer, a ver, pelón de Bracer. Pelón de Bracer. Nada que ver. Eres apelón completamente. Y yo tengo bastante cabello todavía. Mira, aquí tengo cabello, aquí siento cabello. Esta parte no tengo cabello. Y él no tiene cabello en todo. Roberto Lee va a hacer ¿qué? Mira, chicos, nada que ver. Él sí está pelón completamente. Yo nomás esta parte aquí no tengo, esta parte. Todo lo demás para acá me abunda mucho cabello. ¿Ok? Ese ni es, güey. Pues así me apareció. Bueno, ya me voy a dormir, ¿ok, chicos? Ya me despido. Juntos unidos por un mejor Matamoros, un mejor Tamaulipas, una mejor República Mexicana. Viendo hechos, no palabras. Me despido, ¿ok? Mañana lunes, no sé qué voy a hacer. A lo mejor voy a andar en Palmares. Todo el día ya me la voy a pasar en Palmares. Voy a limpiar toda la casa. Aseo general en Palmares. Me la voy a pasar haciendo aseo general en fraccionamiento Los Palmares. Me la voy a pasar en fraccionamiento Los Palmares mañana haciendo aseo general. Saludos y bendiciones. Me despido. ¿Quién me quiere mirar encuerado? ¿Tú? Dicen que Ernesto Castañeda me quiere mirar encuerado. A ver, ¿qué tal Ernesto Castañeda? ¡Uy! Nah, te gusta una cosa. A RM Chávez le gusta mucho. A ver, le gusta mucho que le metan esto, miren. ¿Cómo se llama el vato? A ver, el vato, nada, déjalo entre el vato. A ver, el vato. ¿El vato? Ya borró su comentario, chinchero. Ya lo borró, pero al vato le gusta este. Así. Le gusta este, ¿sí? ¡Ah, uy, 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 uy! Le gusta ese, le gusta que le pique. Porque este, cuando le entra a la persona que me dijo, ¿y Asina? ¿Asina? ¡Ah, uy, uy! Esto es para que la mujer sienta bien. Es como, ¿por qué lo tienes ahí, güey? No, es que ese es para Ernesto Castañeda. Dicen que le gusta y es para ti. Es que tengo una cosa, cuando tú vienes, te gusta que le quedas, ¡ah, uy, 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 uy! Te encanta, ¿ok? Aquí está esta cosita. Te lo pones ahí en tu miembro viril. Y aquí en este agujerito que tienes aquí, ¿no? Tiras tus cositas, tiras tu lechita para que la embaraces. Si la quieres embarazar, mira. Tiene un agujerito para que aquí salga lo que es el famoso penecillo. Y tire lo de estos, los mequillos. Ah, pero lo usas con la mafafa, ¿no? Yo lo uso contigo, Medellín. El famoso Medellín le gusta bastante. Esas escenas que leen con esto. A chinchero. Dicen a RM Chávez, a RM Chávez, aquí está lo que te gusta, mira. Lo que te gusta, este se hace grande, se hace chiquito. Le puede entrar a la cestira. Depende de qué tamaño tenga. Aquí la cabeza. Esta es una cabecita. Se cierra la cabeza, se hace chiquito. Se hace para todas partes. Mira, ay, 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 mira. No, esto se hace grande, mira. Se lo puedo poner un pepino, a ver qué se lo puedo poner. Algo grande, miren. Miren, chequen. Esto mide 1, 2 puños y medio. Chequen, se lo vamos a poner a eso, chequen bien. Vamos a ponérselo a Resona para que vean que está grande. Miren, está grande, mira. Un puño, dos puños. Mide 2 puños y con esto da felicidad. ¿Ya lo usaste? Dino, no. Esto lo quiero usar con alguien. ¿Quién me recomiendas que necesite para usarlo? Con eso vas a sentir satisfacción y mucha felicidad. Chequen. Es grande, eso se hace grande, ¿ok?
Haz de cuenta mi pito, Jacob. ¿A poco así está? Está chiquillo, no está muy grande. Porque lo normal es que mida tres puños, no así completo. Ana, uno, dos, tres, tres. Y esos son dos. Les estoy explicando cómo se usa esto, ¿ok, chicos? Ya después te lo vas quitando poco a poquito. Nadie se véngase, chincher. ¡Ay! No aparece una. ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué parece? Mira, chica, ¿qué parece, Morena? Cuando entra. Cuando quiere fecundar, chequen. Entra. Parece un espermatozoide, una chica. Aquí está el óvulo. Entra el óvulo. Y hay una fecundación. Hay una fecundación. Después de que hay una fecundación, te va creciendo poco a poquito. Chequen bien. A ver, Percy. Úsalo en el chicloso. A ver cómo se mete. Pues vente para acá para que sepas cómo se usa. Miren. Y ya estando aquí, va creciendo la barriguita, la barriguita, la barriguita, la barriguita y la barriguita. ¿Ok? ¿Ya vieron cómo se usa? Ciencia natural con su futuro presidente. Me despido. Extraño a mi mafafa, chico chinchero. Mafafa. Mafafa, ay. Hablando de mafafa. Ay, mafafa. Ya me voy a despedir, chico, ¿ok? Ya no le digan mafafa, chicos. Y mañana voy a tu casa. Mañana voy a hacer empalmares a partir de la una. Chinchero, chicos. Ya se está poniendo raro el IBE, sí. Buenas noches, mi perro. Hasta mañana. Mañana me la voy a pasar en Palmares. A partir de las 3 de la tarde voy a estar en Palmares. A lo mejor mañana me quedo a dormir en Palmares. A lo mejor mañana voy a hacer algo ahí. Ustedes, si me quieren ver, pueden llevar una carnita asada para hacer una chimenea. Llévense una bolsa de carbón, un kilo de pollo y se pueden llevar también pues carne. Y se llevan las caribes. Mañana los espero. Yo pongo la quinta. Yo pongo la quinta. Ustedes pongan lo que es la carne y el pollo. Y pongan el carbón, ¿ok? Mañana voy a estar de 3 de la tarde hasta el día siguiente. Ahí me voy a dormir mañana. Mañana me duermo en Palmares, ¿ok? Mañana voy a limpiar toda la casa completa. Voy a darme ácido, cloro, pinol. Pinol voy a darme de todo en general. Dice aquí, oilo. ¿Algo más? Pues yo voy a poner la quinta. Voy a poner la chimenea. Pongo la chimenea, pongo la barra, pongo la mini quinta, pongo la alberca. Llévense un sonido. Si tienen un sonido fuerte, fuerte, llévense un sonido para poner un sonido chido. Y la nieve, ¿de qué? Quiero una nieve de chocolate. Llévate una nieve de chocolate, que a mí me gusta mucho el chocolate, nieve de chocolate, ¿ok? Ahí tengo refri. Se lleva nieve, ¿ok? Porque Saribel me está ofreciendo nieve. Llévate la nieve de chocolate, es la que me gusta. Y llévate conos también para pasarla, chicos. Salúdame a Mafafa. Mafafa no está conmigo, chicos, ¿ok? Podemos invitar a Jacob HP. Claro, me pueden. Yo voy a estar ahí, chicho. Yo soy el invitado especial. Pueden invitar a Jimena. A Jimena, sí, ¿ok? Jimena, te voy a invitar mañana. Si gustas ir, puedes ir. No hay ningún problema. Pero ya sabes, te vas a tener que bañar en traje de baño en la alberca, en la pileta. Si Jimena quiere ir, nomás que se ponga traje de baño. Si no, no. Mañana nos vemos allá, ¿ok? Mañana voy a estar. Se me da que a las 3 de la tarde. Sí, de 3 de la tarde. O mejor de 5, no, de 5 de la tarde, más cerrar. Hasta que cuerpo aguante. ¿Ok, chicos? Sí, puedes invitar a Roberto Ley, puedes invitar al ganado, ¿ok? Porque el ganado demuestre si es gay o no es gay. Si es gay, también los invita. Si no es gay, no lo invites. Adiós. ¡Ah, uy, 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 uy! También puede llevar a Mario López, la borrega, para que se bañe conmigo. ¿Puedo invitar a la raza de la UN? Claro, puedes invitar a la pura raza de la UN. Saludos y bendiciones, me despido. Adiós. Ah, uy, 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 uy. También hay ganados, ¿ok? Pero que diga la verdad si es gay o no es gay. Es que nada de nada teme. Yo no soy gay. Y lo demuestro, no soy gay. Pero ganado hace rato dijo, le dijeron, ¿eres gay? Y se puso callado. Eso no se dice. ¿Qué dio a entender? De que sí es gay. Si no hubiera sido gay, que ganado hubiera dicho, no soy gay, me ofendes, perrillo, y no soy gay. ¿Qué pasó, vamos? Ahí, puro hombre, soy puro macho. Pero eso demuestra de que sí es gay, ¿ok? Tengo que finalizar, chicos, ya me tengo que dormir. Buena.
¿Qué opinas si me duermo con el celular así? Bueno, me voy a dormir yo. Ya ahorita y ustedes van a estar ahí, ¿ok? No pueden dormir, bueno, platiquen entre ustedes. Yo me voy a... Yo ya voy a estar aquí. Es Vixen, ya sabía que ganado será Vixen. Luego, luego se le ve. Pues cuando lo entrevistaron hace rato, dijeron... El ganado dijo, le dijeron, ¿eres gay? No, no me hace coquillado. Eso no se dice, eso no se dice. Que yo entenderle que sí es. Como quiera, no lo chingamos en las elecciones. Sí, nos lo vamos a chingar en las elecciones, ¿ok, chicos? Duérmanse, yo lo voy a dejar en su celular que hasta que se descargue, voy a jugar Free Fire. Un rato. Si quieren jugar Free, voy a andar jugando Free. A ver. Si quieren jugar Free, chicos, voy a estar jugando Free un rato, ¿ok? Voy a jugar Free, pueden jugar Free. Los invito, los que quieran jugar Free, a jugar Free. Voy a estar jugando un ratito Free. Saludos para todos, chicos. Yo voy a estar jugando un ratito. Ahorita les voy a pasar mi link para que vean quién soy yo, ¿ok? Espérenme, ya vamos a checar. Ya mero. A ver, volumen. Espérame. Dejen para el foco. Voy a ganar por ustedes, chicos. Voy a ganar por ustedes, ¿ok? ¿Cuánto que gano? ¿Cuánto que gano? Voy a ganar por ustedes porque los quiero, chicos. Voy a ganar. ¿A quién mato? Le he dicho que no apas.
Déjame pongo los tenis para que ustedes vean cómo voy a ganar. Voy a ganar por ustedes, ¿ok? Por ustedes voy a ganar. Déjenme pongo ustedes. Espérenme, chicos. A ver si no me mata. Voy a ganar esta partida por ustedes. Chequen, voy a ganar por ustedes porque los quiero y porque los amo. Si gano esta partida, ¿qué me van a dar? ¿Me van a dar 100 barros o qué? Chequen, vamos a jugar esta partida. La voy a ganar por ustedes porque los quiero. Vamos a poner el brillo. ¿Quién me disparó? ¿Quién me está disparando? ¿Me está disparando, güey? Está corriendo, no corras, güey. Te voy a matar porque me quisiste disparar, güey. No corras, güey, no corras. Sinchero. Voy por ti porque me quieres matar. Voy por ti, nada. Está corriendo el güey. Se tapiñó, ¿dónde está tapiñado? Te voy a matar, güey. Tú me quisiste matar y te voy a matar, ¿ok? ¿Para qué me disparas si vas a correr? Me estás corriendo como niño chiquito. No corras, güey. Afronta tú. No corra, güey, lo voy a matar, lo voy a chingar porque usted me disparó, ahora se aguanta. Le voy a dar chance de que corra. Ay, güey, ¿dónde está? No corras, güey. Ándale, güey. Eso es para andar corriendo a lo güey. Espérame, chico, llámate a este. Se pasó de lanza. ¡Maté a dos, Ana! Esta no me junto, los maté. Maté a tres. Ya maté a tres, me querían matar los güeyes. Se unieron dos y los maté. Los maté seguidos por querer matar a su futuro presidente. A mí me respetan, soy un futuro presidente que sabe pelear. ¿Ya vieron, chicos, sé pelear? ¿Ya vieron que en corto me los eliminé? Vamos a sacar buenas pistolas. A ver esa pistola que... Ah, la máquina está buena. ¿Ya vieron? Yo estoy defendiendo a los matamorenos, ¿qué, chicos? Ya me faltan 12 de matar, 12. ¿Dónde hay malos? ¿Alguien me disparó? Ándale, güey. Ya lo maté. En corto lo maté. ¿Ya vieron cómo se mata? Ya me lo reventé. Le digo que yo fui soldado. Yo le entraba a Toina. Ya le robé todas sus cosas para que vean que Jayco Chapé no se deja de nadie. Así como lo defiendo aquí, de esto lo voy a defender en la vida real también, ¿ok, chicos? Voy a defender a los matamorenses, les doy mi República Mexicana de las bolas de rata de... que se quieran meter aquí a territorios ajenos.
¿Quién me está disparando? ¿Quién me está disparando? Ya te vi, güey, me está disparando. Yo no te hice nada, que conste. Ya que te metes, ahí te voy a matar ahorita, te voy a acribillar. Nomás que te salgas, te voy a disparar allá arriba. Ahí andas arriba, te voy a cazar aquí que salga. Checa cómo lo cazo. La voy a cazar. Sal. Sal, que tengo tu regalito aquí. Ve, no te voy a hacer nada. Ándele. Ándele, ándele. Ya me quedan solamente 10 de matar. Déjenme curo. Esto va por Mafafa. Con Mafafa no se mete nadie, ¿ok? Nadie se mete con mi Mafafa. Ahí hay otro malo. Chinchero. No te mueves, güey. ¡Ya me falta uno! ¡Muere, güey! Ya me queda uno para matar y ganar. Ya voy a ganar, ya voy a ganar. Me está disparando por la espalda, güey. Por la espalda no me dispares, güey. ¡Gané! ¡Gané! ¡Wow! ¡Gané, gané, gané, gané! ¡Yes! Esto va por Mafafa. Ya gané, chicos, gané. No puedo creerlo, gané. Gané, lo hice por ustedes porque los quiero, ciudadanos. Los quiero, los amo. ¿Ya vieron? Dije, voy a ganar. Tengo fe en que voy y gané. Nunca digas, no puedo. Yo gané por ustedes, porque los quiero. ¿Cuándo van a mirar a Karen Lidri jugando a eso? Porque saben que la matan luego, luego. ¿Cuándo van a mirar a Jerry Mua jugando a eso? Nadie, ¿no? ¿Qué, chicos? Pues jugaste como puro boss. Pues no, chicos, yo les gané. Y jugué por ustedes. Así como maté a ellos, voy a quitar la corrupción dentro del gobierno. Vamos a matar la corrupción dentro del gobierno. Que paguen con cárcel. ¿Qué prefieren, chicos? ¿Que maten la corrupción dentro del gobierno? ¿O que paguen con cárcel? Oye, mejor que paguen con cárcel, porque eso de matar a la corrupción dentro del gobierno es muy difícil. Bueno, ¿qué me recomiendas hacer con la corrupción dentro del gobierno? ¿Qué me aconsejan, chicos? También, porque en el gobierno también hay voz. Tenemos voz que roban dinero. Tenemos bola de rata de político que llevan años como voz robando dinero. Se supone que si gana un partido político tiene que cambiar toda la presidencia. Y en la presidencia se quedan políticos que ya llevan años robando. ¿Para qué queremos voz dentro del gobierno? Yo lo que voy a hacer es quitar la corrupción. A lo mejor Saribet no quiere quitar la corrupción. ¿Te imaginas, Saribet, que te maten a un hijo? Que lo secuestren y lo maten. Y el asesino lo dejen libre. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vas a querer que quiten la corrupción? Claro, yo quiero que quiten la corrupción. Porque si te matan a un hijo o a tu mamá. Jacob, mataron a mi mamá, mataron a mi hijo. Y el desgraciado está libre. Ya pagué medio millón de pesos, no he hecho nada de gobierno. ¿Te imaginas? Bueno, chicos, ya los dejo, me voy a dormir. Hasta mañana, saludos y bendiciones. ¡Ah, uy, 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 uy! Besitos.